Perfect. One moment, this one is making noise.
Good evening. Good evening. Hi, can you hear me? Yes. Yes? Yes. Yes. I can hear you. Okay, perfect. Thank you so much. Now let me go ahead and access here, right? The class, I see Susana, Jose, Mario, Oscar, Ruben, and Noe. Very good. Thank you so much. So give me 1 second. We're gonna call attendance in this moment, right here. Good evening, teacher. Good evening. Give me 1 moment. Okay. Give me 1 second. Let's see the attendance. Now, the internet is giving a little bit of problems today, right? So if you cannot hear me well, let me know. The internet is a little bit crazy. So in case that you have a question, let me know. Now we're gonna check here. Ana Mercedes Amaya Corado. Present, teacher. Thank you. Andrea Laureana Vasquez Martinez. Andrea Laureana? No, okay. Carlos Mario Avendaño? Present. Carlos René Rivas López? Carmen René Calderón Vázquez? Delmi Guadalupe Gómez Landaverde? Edgar Gonzalo Chacón Alvarado? Elsa Merino de Villeda? Francisco Nehemías Godínez Urquía. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present, teacher. Thank you. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin. Marlon Balmoris, dueña de Rodríguez. Dueña Rodríguez. Dueña Rodríguez. Okay, Mauro Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. I'm here. Perfect. Mario Alexander Arteaga Campos. Mario. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Sir, Francisco Godínez, present. Okay. Now, we're going to continue here with our class. Yesterday, we were talking about, let's see. Give me 1 moment. Francisco Nemia Gudini. Okay. We were talking about imperatives, right? At the end of the class, we were talking about imperatives and we were describing the instructions, right? Estuvimos hablando sobre imperativos and how they work with the structure, right? So let me go ahead and pull up the class right now. Come on, come on, come on. Bam, bam, bam. Can you see the computer? Can you see the presentation? No. 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 No, teacher. Cha la 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 la.
Okay, what about now? Can you see it? Yes. Yes. Okay, perfect. There we are. So what are we going to do today, guys? We are going to work with imperatives, right? Yesterday, we saw like a post for someone that was telling another person how to get a job, right? This is how to get a job in game design. It's, for example, I can say how to get a job in sales, right? Yesterday, Carlos told me he's a salesman, so he can give me tips, right, to be a salesperson, right? Or if you are a secretary or assistant, you can give me tips or instructions on how to be an assistant, right? If you want to be an English teacher, I can tell you, okay, these are the tips for you to be an English teacher, right? So we have different options there. Just give me one moment. I'm gonna move this right here. Okay, there we are. Okay, so let's start. We did this exercise, right? Now we're going to do number two. Vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Letter B. Daniel, can you please read the instruction for letter B? ¿Puede leer la instrucción del literal B, por favor? Look at the sentence for exercise. Then circle T for true, F for false, for H, how do you say it? H statement. You mean? A statement. A statement below. The cause your answer with your classmate and teacher. And teachers. Very good. So we are reading this again, right? Based on this reading, you are going to tell me, okay, Sylvia, I think this is true or false, right? Now we have this exercise here, right? Susana, help me with number one. What was the answer that we gave yesterday for number one? Okay, all the both are negative is false. Okay, false. False, let's check here, one moment. False. Okay, what about number two? Let's see, Ana Mercedes. Okay, we don't need to write the subject with these words. True? True. Okay, very good. And Mario Avendaño, number three. True. True. Can you read the sentence, please? The sentence, all give advice. The sentence is all give advice. Very good, very good. Actually, your answers are correct. Okay, all of them are correct, right? Number one, it's false. Number two is true. And number three is true. Okay, now we are going to talk about imperatives right now. Please pay attention. Please pay attention. Imperatives. All right, let's see here. That's an extra exercise, Mauricio. Es un ejercicio extra. Está en el libro, son excelentes, pero también tenemos que agregar ejercicios. Ese es un ejercicio extra. Okay, imperatives. So, what are
imperatives, right? What are imperatives? Right. Imperatives are sentences that tells us or give us, let me see, give us advice, a command, or an instruction. Okay? Imperatives are sentences that tell or give us advice, a command, or an instruction. Okay? That's what they do. Right? ¿Cuáles que son los imperativos? Son oraciones que nos van a decir qué hacer, nos van a dar un consejo o nos van a dar una instrucción. Okay? That's what they do. Usually imperatives are used by people with, for example, your boss, right? Your teacher, your mom, your dad, they use imperatives most of the time, right? So what do we do with imperatives? Imperatives in the structure, right? The structure of imperatives, right? It's very easy. Right, with the structure, we're just going to write here, right, the verb plus, right, the complement. That's it, right? The verb plus the complement. That's all we need for us to write imperatives in this case, right? For example, I can tell you here, right, to complete this, right? Eat your food, right? This is something that mom says, mom say to us all the time. You eat your food, right? Eat your food. Or teachers sometimes they say, listen, listen is the verb, right? Listen to the audio, right? So we have here first the verb. The verb. Teacher, are you, teacher, you listen to me? It's no. Also, yes, that is an imperative too, right? When we have the verb listen, right? And then me is the complement. Very good, right? Listen to me. Right? What's the verb? Listen. Right? And the complement? To me. Right? Also, we have imperatives that they are negatives. Right? We use imperatives in negatives. Have you heard moms that they say in Spanish, si tienen hijos, o bueno, ya han tenido mamá, papá, right? They say, no toques eso, right? Bájate de ahí, right? But in negative, no toques eso. Right, don't touch that, right? Don't touch that. Sometimes when we are saying this, right, with imperatives, right, we make it with excitement. Don't touch that, right? So we use the verb in negative form, don't touch, and the complement, that, right? So that's how we can divide the imperative. So we have imperatives that they are positives, imperatives that are negatives, right? Also, we can use here, right, imperatives that they say, for example, don't stay up late, right? Don't stay up late. So it means that go to sleep, right? These could be examples of negatives, right? For the imperatives, right? So now, what do we do?
Tenemos estas formas de imperativos en las cuales una las podemos utilizar positivas, otras negativas, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de instrucción pueda, ¿ok? Si es positiva, va a utilizar solamente el verbo y su complemento. Si es negativa, siempre utilice el auxiliar do not or don't, ¿ok? Va a utilizar el do not más el verbo más el complemento, ¿ok? Siempre va a utilizar don't, right? Don't. No va a utilizar doesn't. ¿Por qué? Porque eso se lo está diciendo directamente a la persona o las personas con las que está hablando. Por lo cual, el sujeto que se utilizaría sería you, ¿verdad? Entonces, usted está, está dirigiendo a alguien. Por ejemplo, yo estoy hablando con Susana y le digo a un café a Susana. Y Susana ahí lo dejó, right? Y yo digo, Susana, right? Drink your coffee. Entonces, solamente utilizo el verbo drink your coffee. Le estoy diciendo, en este caso sería un advice, right? Drink your coffee. It's going to get cold. Se va a enfriar, right? It's going to get cold. Entonces, estoy hablando directamente con ella. No tengo que utilizar doesn't porque no estamos utilizando she, right? Ahora, puedo decírselo a Susana o puedo decírselo a varias personas al mismo tiempo, que en este caso siempre se utiliza you porque es ustedes. Yes, tell me, Mauricio. What is your question? For example, me escucha. Tell me your question. Espere que no me salí de la pantalla. Híjole. Teacher, se escucha con mucha interferencia. Sorry? Se escucha con mucha interferencia. No sé si soy yo o usted, no sé, pero se escucha mucha interferencia. Quizás solo usted, porque yo no escucho. Oye, soy gangoso. Claro. Soy gangoso. Yo escucho entrecortado. Usted escucha entrecortado. Sí, es que hay problemas de internet, lo que les decía al inicio. Que me avisaran. ¿Ok? ¿Cuál es su pregunta, Mauricio? Ah, me escucha. Hello. ¿Cuál es su pregunta, Mauricio? Ay, Dios. ¿Ustedes escuchan a Mauricio? Yo le escucho, pero no hice la pregunta. Yo sí le escucho. Por ejemplo, sería don't know do tan I told you boy. That is incorrect. No. That is incorrect. No vamos a utilizar verbos en pasado. Vamos a utilizar el verbo, así como estamos presentando acá, en presente. ¿Okay? En presente. No vamos a utilizar verbos en pasados. Porque cuando hacemos la combinación de don't más el verbo en pasado told, es tell, right? Entonces, no va, aquí, si usted se fija, no estamos combinando los verbos en pasado, sola, porque no se puede hacer eso. ¿Verdad? No podemos combinar el auxiliar don't, que es para el simple present, no se puede combinar con un verbo en pasado. ¿Verdad? Si ya fuera did, sí, ¿verdad? Porque did es un auxiliar del pasado. En este caso es don't más el verbo. ¿Mm? Deme un ejemplo. Híjole. Repita, en lo que piensa usted el ejemplo, voy a cambiarme de internet y me avisan si se escucha mejor. Ok. Pero piensa el ejemplo. Va, solo que para bajar la mano, yo la apreté, pero no, no puedo bajar la mano. Piensa el ejemplo, la... Deja hacer eso. Piensa el ejemplo. Okay. Ya le voy a bajar la manita yo. Piensa el ejemplo. ¿Me dicen si se escucha mejor? Carmen y, sí. ¿Y Susana? Se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha okay. Mejor. Sí. Ok, perfecto. El verbo presente me dijo. Sí. I don't. No haga. Dígame un verbo. Tell me a verb.
Aquel día les mandé un video con un montón de verbos para que practicaran. Dígame uno. Comer, eat. Eat. Ahora, eat. ¿Qué le diría usted a sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí, tengo tres. ¿Qué le parece con eat? Eat. No comas eso, sería don't know. No, don't know, porque don't, que ¿cuál es el verbo? Don't eat. No comas. Don't eat it. Exactly. Don't eat it. Eat. Okay. Right? No comas eso. Don't eat it. O puedes decir, don't eat that. No comas eso, significa lo mismo. Don't eat that. Okay, that would be in negative. Okay. Ahora, ¿entendemos esa parte de los imperativos? Yes, teacher. Okay, give me your examples, put your examples in the chat. Write your examples in the chat. No. Okay. No, un moment. Okay. Arrive early at home. Very good. Don't eat chicken today. Okay, good. Susana, very good. Mario. Don't eat chicken. Don't worry. Be happy. Okay, good. Worry with double R. Right? Don't go to the party. Very good. Don't go to the party. Drive safe home. Very good, Mario. Don't swing in the sea. Don't swing is like this. Swing. Swing. That's swing. When you are in a hammock, right? When you are in the hammock, you are swinging, right? Swing. Swim. Sí, se me fue por error la última letra. Okay, swim. Tidy your room now. Yes, very good. Tidy your room now. Good, Carmen. Good verb. Don't look at me. Why not? Very good, Amy. Yes. That one I will put like this. I will write it like this with an exaggeration. Don't look at me. Right? Put the exclamation at the end. Don't look at me. Right? Okay, very good. Now that we have understood imperatives, we're going to continue here with the class with other examples that I have for you, right? Like more explanation about this so it is clear. Now, we have this, right? You see, the base form of the verb, we don't make any changes to the verb, plus a complement, right? First example, read the first example, Carmen, read the first example. Number two, Amaya Corado, and number three, Arteaga. Read it, please. Example using the verb be. No, read. Ah, okay. Huh? Based from verb be. On time for the meeting. Very good. Thank you. Amaya? Close the door. Okay. Close the door. And the last one? Open your books. I open your books. Do you understand these examples? Yes.
Yes. Yes. Okay. Good, good, good. Let's continue. Right. Now, these are the rules that we need to follow, right? These are the rules that we need to follow. Estas son las razones, right? Siempre que vamos a aprender una forma gramatical, debemos de saber por qué la vamos a usar y en qué momento la vamos a utilizar. ¿Okay? Si no, no tiene sentido que estemos aprendiendo como loros, estructuras, sujeto, verbo, complemento, right? Tenemos que saber en qué momento de la vida lo vamos a utilizar. So you're going to use imperatives to give. Laureana, can you read this three, please? Okay. Use imperatives to give. A, commands. B, instructions. C, directions. D, warnings. E, advice. E, advice. Very good. If you want to give any of this, use an imperative. Si usted quiere hacer cualquiera de estas cosas, right, utilice imperativos. Va a dar un comando, una instrucción, una dirección, una advertencia o un consejo. Right? Use un imperativo. Eso es lo que van a hacer. Right? Un warning, por ejemplo, si usted ve que hay fuego, don't go in there. Right? No te metas al edificio. There's fire. Right? Now, number, let's read the examples. Right here, Margarita. Give me a moment, Margarita. Margarita, can you please read letter A and B? Nehemiah, read C and E, okay? Hello. Sit down. B, complement a sentence. Okay, repeat. Complete each sentence. Complete each sentence. Each. Each. Very good. Thank you. Nehemias. Let's see. Turn left. And D, be careful. E? Try again. Try again. Very good. Try again. Thank you very much. Ruben, can you please read number two? Number two, use the base form of the verb for imperatives. Thank you so much, Ruben. Carlos, can you read the two examples? Write your name and address. Do your homework. Do your homework. Very good. Thank you so much. Now let's go with number three. Susana, read the explanation. Use the subject of imperatives, but it is not common to write or say you. Or say you. Very good. So we're not going to use it. Okay. Don't use you. Right. Dionelli, can you read the two examples? Read the examples, Donelli. Dionelli, I'm sorry. Open your book. Call Margaret. 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 Yeah, call Margaret. Margaret. Like call Ruben, call Carmen, call Andrea. Right? Very good. Thank you, Dionelli. Let's continue there with the instruction here. With instruction, Miss Amaya. To be polite, use please with imperative. Very good. Sometimes we're gonna use please, right? And look at this, where we are going to put it. Read the first example, Oscar. Oscar, lea el primer ejemplo, por favor. Okay, okay. Please say you chose oath. Thank they you. You mm-hmm. They you choice oath, please. Thank you very much. Okay. Now we're going to continue here, right? When we have number four, when we use please to be polite, okay?
We're gonna use it like this. I have an imperative, let's say in the classroom, right? In the classroom, most of us we say open your books, right? This is an imperative. Open your books. And this is normal spelling. It's an imperative that is formal, right? And it is correct to say it. But sometimes we want to do more formal or more polite. What is polite? Amable. Yes, very good, very good. Cortés, right? So we want to be more polite. So we want to be more polite, then we're gonna use the word please. We use the word please at the beginning of the sentence. Please open your books, right? Please open your books. Or we can do it at the end, right? We can do it at the end. So we're gonna put here, open your books, comma, please, right? Open your books, comma, please, right? So we can put the word please either at the beginning or at the end. And the only difference is that here is more polite than this, right? Is it clear? Yes? Yes? Yes. Questions about this? Questions? No? Okay. So if we don't have questions, then we are going to continue here with another activity from the books, okay? Teacher. Yes? Y ahí se podría usar la palabra call you. For you. Yes? It's not necessary. No se necesita. Okay. Yeah, it's not necessary, right? Unless it's like saying, for example, open the door, right? Open the door for me, right? Open the door for me, please, right? Because you need that. Maybe you are holding something on your hands, right? So you need to have the door open. Open the door for me. O usted está agarrando algo que lleva algo pesado o las manos ocupadas, right? Y le pide a alguien que le haga un favor, right? Open the door for me, please. Right? Ahí sí. For me. Mm-hmm. Teacher, please help me. Yes. Help is the verb. Please help me. Póngale en el chat. Póngale en el chat. Please help me. Es un imperativo. Now, we go here. We're going to underline the imperatives. Underline. It's to put a line here, okay? We are going to underline. Now we're gonna do this exercise here. We're going to underline, right, the imperatives in the sentences. So in the first one, it says, try to meet people at game companies, right? The verb, right, in this case is try. That would be the imperatives, right? That would be the imperative. Now, we're going to continue here, right? And we are going to underline the imperatives in the other or the verse, pretty much. Let's go ahead and underline the verse for the imperatives in the examples. Number two, it says, ask people at gate companies about their jobs. What is the verb for the imperatives? Ask. Ask. Very good.
So we're gonna go ahead and right put here ask, right? In this case, ask people. Right? Ask people. Okay. Now let's continue. Let's continue. What would be number three, Avendaño? What is the verb? Please tell me the truth. Do you really like your job? What is the verb, for the imperative? Please tell me the truth. Do you really like your job? Do you really like? Like? Mm-hmm. Okay. Is this a structure, the structure of an imperative? Perdón. Is this the structure, the structure of the imperative? ¿Así creamos los imperativos con esa estructura? ¿Cuál es la estructura del imperativo, Carlos? El principio, please tell me the truth. Okay, very good. So here we have the imperative. El verbo del imperativo sería tell. Tell. Right? La otra, like, si es un verbo, pero es el verbo de una pregunta, de una yes, no question. Right? Claro. Okay. Now let's see here another person. Alexander Arteaga, number four. Bob, please call me when you get this message. Mm-hmm. The verb? Call. Very good. Right. Call. Right. Number next here. Nehemias. Read the directions. The verb is read. Read. Very good. Carmen, number six. It's hot in here. Please open the window. The verb imperative is open. Open. Very good. Open. Excellent. Now, number seven, Oscar. Oscar Mauricio, la número siete, por favor. Escuchan a Oscar, no escucho. Hola, hoy sí. Las siete, excuse me. You ring, right on El Street. Uh-huh. Inver sería true. Turn. Very good. Thank you. And Dominguez, number eight. Please pass your paper to the center of the room. The verb is please. Okay. Please is not the verb. Oh, right. Perdón. Is pass. Pass. Okay. Very good. So these are the examples of this exercise. Do you have a question about this? No question. No. Okay. No question. Everyone else, questions? No, me. No? Okay. No. Let's continue. Now that we have this, we are going to write an imperative for each of the situations here. OK?
Okay, so it means that we're going to use, for example, we already use a study, right? And we put here a study. It says, I have a test tomorrow. I'm not a good student, right? This is the situation and this is the advice, right? Study hard, okay? Vamos a tener una situación y luego ustedes van a responder esa situación con un imperativo. ¿Qué le dirían a esa persona? La persona A le está diciendo algo a la persona B. La persona A le dice aquí, I have a test tomorrow, I'm not a good student, right? Entonces le da un consejo utilizando el verbo study, study hard, right? That will be the what you're going to do. We are going to use the verbs ask, be, eat, give, go, stay, study, and where, okay? And we have 8 situations, 8 imperatives, okay? Do you understand what you're going to do? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes. Yes, okay. ¿Los demás? Yes. Yes. Okay, let's continue then, right? Give me a moment. Vamos a trabajar en parejas. ¿Ya tomaron captura a la imagen? No, no. Okay. Okay, hoy sí. Hoy sí. Bien. Okay, vamos a ver acá. Okay, let's get to work. Van a ir en grupos de 3. Let's go. Let's go. Vámonos. Por favor, seleccionen el icono donde dice que se deben reunir al grupo. No me aparece el icono, no sé por qué. ¿No le aparece aún el icono? No. Vale, permítame un momento. Nelson, Roxana, Noé, por favor, únanse a su equipo. Lo voy a mandar a un equipo ahorita, pero después se tiene que unir al equipo. Ahí ya me parece. Ya, permítame, Rubén de Jesús. Lo voy a mandar a un equipo y luego se va a ir al grupo correcto. ¿Ok? ¿Ya le apareció? Grupo. Se puede, vea si puede. A grupo de inglés. No, teacher, déjenos sí, compartir. Por favor. Ahí va. I'm sorry. Un momento. Déjenos compartir pantalla. Permítanme. Ahí está. Al grupo la subí. Sí, lo que pasa es que no podemos, bueno, ah, yo no como puede ver, el teléfono, ajá. Porque eso. Si yo me salgo, ahorita me salí, no, yo no las puedo ver ahorita, pues estoy viendo el chat. Pero si pueden compartir. No, dice host, disable participant screen sharing. No se puede, teacher. Denos el acceso ahí. No, entonces si no pueden es porque. Sí, sí, ya no puedo. Permite. Ya puedo. ¿Lo puede? Creo que ya sí. Que sí. Quiero ver. Díganme si la ven. Sí, ya, sí. ¿Verdad? Dice que has comenzado. Sí, ya. Va, ya. Perfecto. Ahorita lo vamos a hacer. Sí, sí. Ahorita.
Sí. Exacto. Okay. Ya le voy a preguntar a los demás si puede. Ok, see you in a moment. Ok. Ok. Chévere. Vale, entonces, number two is go. Go to sleep. Espérate, espérate. La. Va en el 2 dice, I have a meeting. Meeting tomorrow. Meeting tomorrow is in mid, no. Midnight. Midnight. Midnight night. No. No. Y dice to sleep. Let's go. Ve a dormir. Se vaya a dormir. Me quisiera. Quiero, pero... Okay. Number three is I dice... often late to class. I have a test tomorrow. Tomorrow. La respuesta creo que es B, be on time. Sí, be on time. Be on time. No. La... Ah, sí, 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 sí. Como está a tiempo, no sé. Number four dice I eat junk food every day. La respuesta creo que es eat healthy food. Y food. Number five, I have a call. I also need to go shopping. ¿Qué quiere decir ahí? Shopping. Es de compra, no. Sí, pero dice la palabra home, que es casa, como, quizás es como that's stay right. Home, está en casa, algo así. Está, porque está dice, ahí. Tengo frío, o tengo qué, un qué. I cool. Ajá, que estado, tiene frío, tengo. Que está helado. No, tiene frío, dice. Ajá. Y necesita pero ir también a, necesita comprar. A comprar. Ajá. Yo me imagino que stay home, ajá. Quédate en casa. Estoy en casa. Quédate en casa, algo así, stay, quédate. Stay en casa. Bueno, la otra dice, stay or woman. Does that not have a say? ¿Qué es say? Sea, say. ¿Qué es eso? Say, ya te digo. Ahorita, hay que me salí de la sí, pantalla. Sí, sí, sí. Asiento, dice. La mujer vieja no tiene un asiento. La señora, la mujer vieja no, la señora. No, es que la señora. Please give her your. ¿Qué? Ya no dice nada más. Pero dice no, no. La señora no tiene asiento. Please give. Please, dale, tú, dale el tuyo, dice. Ajá. Por favor, dale el tuyo. Dice. Give. Y number seven, look at all that snow outside. ¿Qué hay? Wear your boots. Es lo último que no hemos utilizado, creo. Wear, ¿qué es? Where? Usar. Usar. Mira tus libros. Mira todo. ¿La qué? Mira toda la nieve afuera. Ajá. Sí, sí. Ya, okay. Finished. Ok. Perfect. Ready, teacher. We finished, teacher. Very good. We're just going to wait for the others, okay? Okay. Okay. Tomorrow, I have a big meeting tomorrow. It's midnight. It's a medianoche. Yes. Yes. entonces ahí la respuesta para mí sería need to sleep. I need to sleep. Pero ¿por qué va a poner I need to sleep si need no está como un verbo que se va a utilizar? Es un verbo que van a utilizar. Ask, be, eat, give, go. I go to sleep
Ok, ahora perfecto. ¿Por qué va a utilizar okay. I go? Si con los imperativos no utilizamos I. Mm-hmm. Entonces, go to sleep. Go to sleep, exacto. Ok. Thank you, Demias. Study. Go to sleep. En la tercera, I am often, a veces, I am, llego tarde a clases. Yo tengo un examen mañana. El verbo sería... Sería, look at all that snow outside. ¿Qué le Mira toda esa nieve afuera. Uh-huh. Ahí podría ser el que yo me he equivocado. Stay, que sería mantener. Mantén tus botas. No, pero es que esos son los verbos de arriba. Por eso, está ahí. Ah, sí. Ah, no, ya usamos está ahí. Es mantente en casa, que lo usamos. ¿Qué ya usamos? Es. Where. Where no, hemos, no lo where hemos. No hemos usado y. Teacher. Yes. And number four. And the answer. How do you say healthy food? Healthy food. Healthy. No. Healthy. Healthy. Yes. Healthy. 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 With F. Healthy. No. Healthy food. Healthy. 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 Food. Healthy food. Healthy food. Okay. Exactly. Uh-huh. Another question? Okay, teacher. No, teacher. Finish. Finish, okay. Finish. Let's go. Okay, let's wait for everyone. Let's take a look at the answers right now for this. Okay, we have the verse that we're going to use and we have the statements. Number two, Ana Mercedes, what's your answer? Read the statement and read the answer. Okay, I have a big meeting tomorrow. It's midnight now. Be on time. Ah, perdón. Go to sleep. Go to sleep. Okay, thank you so much. Go to sleep. Very good. Now let's go with number three, right? Arteaga. Number three, Arteaga. Perdón, no podía activar el micrófono. Number three, I am often late to class. I have a test tomorrow. Be on time. Be on time, okay. Be on time. Number four, please, Roxana Elizabeth.
Esa no la hicimos. Ok, Esmeralda. I like that name. Sorry, I'm kidding. Number three, four, right? Sí, yes. Four. I eat junk food every day. Eat healthy food. Eat healthy food, okay. Ruben, number five. The number five. I have a cold. I also need to go shopping. Give me home. What? Give home. Give home. Give home. Okay, number six. Let's see, Nehemias. Number six. Perdón, teacher, era en el number five, era seis. What? Eso iba a decir. Vi mal. Correcto, stay. Okay, one person at a time. What do you say, Rubén? Okay, me equivoqué. En la cinco era stay. Okay, stay. Este que era la sexta que estaba diciendo. Okay. Number six. Who was number six? ¿Quién iba a decir el número 6? Me. Ok, Nehemías. Give. Read the sentence, please. Ok. That old woman does not have to have a seat. Please give her your seat. Give her your seat. Ok, very good. Lauriana. Look at all that snow outside. Wear your boots. Okay. Very good. And number eight. René. Carmen, René. Yo pensé que a René niño le estaba... Okay, number eight. I don't understand the assignment. Is ask the teacher. The teacher. Okay. Very good. Now with this, we have correct the following sentence. Study hard. Correct, of course. Go to sleep. Be on time. Eat healthy food. Stay home. Please give your seat. Give her your seat. Wear your boots. Boots, Lorena, boots, and ask the teacher, right? We have these statements here. I would like you to practice just these words here. Junk food. This I like food. Yes, outside, assignment, okay? So let's practice pronunciation. Junk food, outside, assignment. Mr. Meneses, can you help me repeat? Junk food. Outside. Assignment. Okay, assignment is like homework, okay? Like homework. So, do you have questions about this vocabulary? These sentences? Do you understand imperatives right now? No. ¿No entiende los imperativos? ¿Cuál es la pregunta que tiene? No. O sea, está bien todo, lo entiendo. Ah, okay. No hay pregunta. Okay. Let's continue then. We're going to continue here. Right now, we're going to do a few exercises from the book, always about imperatives, okay? We're working with imperatives, okay? Okay, now in the book, we have here some examples of imperatives, right? Can you please read for me, Dionelli, number one,
Susana, number two. Nelson, number three. And Carlos Mario, number four. We did this, check and they check every page. Okay. Number two, fill in a report about the defective pieces. Okay. Unplug, discord, and connect the blue one. Okay, very good. Verify the oil level. Verify the oil level. Very good. So we have here our imperatives. These are imperatives from the book, right? So we read this chart and check every piece, right? We fill in a report, unplug the core, and verify the oil level. Let's go ahead and look at this, right? We have, according to this, right, some, this is on page 14, right? On page 14, what we're going to do is that we are going to use diverse, separate, check, label, assemble, form, mix, and ground. We are going to use them to create these sentences, okay? The first one is separate. Separate the raw materials to get only the best cocoa beans, right? That's the first one. You're going to try to think which one will be the following that we are going to have, okay? Let's go ahead and work in pairs right now. Okay, yes, thank you. Thank you, Mauricio. Give me a moment. Do you understand what you're going to do in this exercise? Yes. Yes? Yes. Okay. Let's go ahead and work right now. Here. Right. We're going to stop. Let's call the attendance and then we're going to go to working groups. Let's see. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Thank you. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present, teacher. Carlos René Rivas López. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón de Vázquez. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Elsa Merina de Villeda. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present, teacher. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Maura Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Presente, present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente. Thank you. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay. So we got here, right? The attendance. Let's get to work together. Okay. We're going to work. This exercise is going to be in pairs. Okay? Vamos a trabajar en parejas. In pairs. Let's go. Vamos. Atentos al mensajito que les debe aparecer. Me avisan si a alguien no le aparece el mensajito. ¿Qué página es, perdón, teacher? Es la página, permítame, página 14. Perfecto, gracias. Roxana, ¿le apareció el mensajito?
No, teacher, no me aparece nada. No le aparece nada. No. Dime un segundito. La voy a mandar con un grupo y luego la regreso al grupo correcto, ¿ok? Bueno. ¿Ahorita ya le cayó el mensaje? Sí. Ok, váyase a ese grupo y luego la voy a mandar al correcto. Dele clic en continuar, por favor. Hola, Roxana. ¿Se pudo conectar? Hola. Ah, sí, ahí está. Sí, sí. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta a la actividad? Do you have any questions? Pues sí, la verdad, porque no le entendí en realidad qué es lo que tengo que hacer o no sé. Va a utilizar lo que... Perdón. Go ahead, Mercedes. Ah, yo entendí de que en cada una de las... Hay que complementar esas oraciones con el imperativo correcto, ¿verdad? Exacto. Con los verbos que tenemos en el círculo, los vamos a utilizar para hacer las oraciones. Ah, ok. En la página 14 de su libro. Bueno. Ok, gracias. Nos vemos en un momento. Solo que no tengo la imagen para poderla... Está en su libro, página 14. Porque yo no tengo el libro ni nada. ¿Y no está usted en el grupo de WhatsApp? No. ¿Por qué no está en el grupo de WhatsApp? Todos estamos en el grupo de WhatsApp. En el correo que usted recibió de la inscripción, ahí está el link de WhatsApp. Dele clic ahí en bueno, el link. Pues ahora me voy a... Ahorita no lo puede hacer para enviar el libro ya. No, porque estoy en mi celular. Le voy a enviar una foto para mientras al grupo. No, porque no está en el... No tiene... Estoy en mi celular. Tome captura, por favor. Bueno. Bueno, yo había considerado, quiero ver, no sé si están correctas porque no me cuadra una. ¿Ahora sí? Sí. Ok. ¿Ya tomó captura? Sí, voy a ver si puedo entrar y ¿cómo se llama? Hacerlo. Tres. Any questions? Estamos confundidas. ¿Por qué? Porque ya tenemos, vaya, ya tenemos check, ya tenemos assemble, ya tenemos form, label, y solo nos quedan mix and ground. Pero tenemos tres oraciones que no hemos contestado. Entonces, repítanos. Ah, ok. Bye. Thank you, teacher. Bye, entonces mix es la segunda. Mix all the ingredients to make the chocolate tablet. Chocolate tablet. And the cocoa beans. Y ahí sería ground. ¿Qué es ground? No era lo que dijo que era como... ¿Como granos? No. Ajá, las migajas, algo así. Ajá. No me acuerdo. Sí, ve. Vaya. Entonces, esa vamos a repetir. With milk. The powder with milk. ¿No será mix también? Sí, porque está hablando, ajá. Finish. Check. Mix the powder with me. ¿Sí? Sí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Finish, teacher. No está ahí.
Ah, ground es moler. Ah, ajá. Entonces no es así. Sí, ¿verdad? De coco beans. Quiero ver. Moler la cocoa. Ajá. Ah, pues sí. Muele los granos de cacao en polvo. Ah, pues. Y el otro, sí estamos bien con el mix. Uh-huh. Ok. Sería moler. Que no me olvide. De lado un momento. The power with milk. The power with milk. The power mm-hmm. with milk. Yo pensaría que es mix, pero ya la usamos. Ya la usamos. The word, it can repeat, teacher. Yes? Yes. Ah, ok. Sí, es que no hallábamos cómo conjugar, por eso decíamos. Y es que hay que usar una para cada cosa, no nos cuadraban algunas. Magnífico. Ok. Ok, pues María, yo considero que la 3 sería esa, ¿verdad? Sí, la 3 sería. Mix, nuevamente, the powder with milk. Se puede volver a utilizar. La 4 sería. Sí, dice ella que sí. Ah, ok. No hay problema. No. Ah, ok. Con la 3 estamos con duda ahorita. What are your answers? From, sí, usted. Si podíamos usar form. How do you spell that? Sorry? The 3, the cocoa beans into powder. No entiendo, ¿qué quieren usar? We don't know. Okay. ¿Cuáles son las respuestas que tienen? A ver, la primera es separate. La segunda? In that phrase. Mix. Number okay. 2, mix. Okay. Number 3, form. Y number 4, otra vez mix. Okay, form the cocoa beans into powder. Okay. Form. ¿Y qué significa assemble? Armar. Uh-huh. Form? Como un armado. Okay. Okay. Very good. But yes, it is form. Form the cocoa beans into powder. Okay, very good. Okay. ¿Qué tienen el número 3? Okay. ¿Qué tiene el número 3? Sí, esa es la que yo le decía, pero estábamos con la duda. Él me decía que no, yo no entré en duda también. ¿Y cuál es la respuesta que quieren dar? No, es que... No, no la teníamos. Yo le había dicho a él form, pero él me decía form de formulario, form de otra cosa. Y yo me quedé, pero... Ajá, es que él dice también que form... Pero como se pueden aplicar palabras similares... Son sinónimos, correcto. Uh-huh. Exacto, ah, okay. Muy bien. Muy bien, son sinónimos. Ok, ¿y los demás cómo les quedaron? Vamos a ver. No hemos llegado. Hemos avanzado, estábamos en discusión. Ahorita vamos okay. a meterle. Pensé que habían terminado, como terminan rápido siempre, pensé que habían terminado. No, hoy estamos en un debate. Ok. See you then. Nos vemos entonces, chicos. Ok, gracias. Do you have questions? No, teacher, finished. Okay, yes. Very good. We're just going to wait for your classmates, okay? Vamos a esperar a los demás so we can continue. Okay. See you in a moment. En la otra sería label the package, donde hemos puesto esa assemble. Quiero ver. At the 7? The 7 label. Ajá, sería label, maybe. Cambiémoslo entonces. Label in. What is the meaning of assemble? Number 5. Uh-huh. The
Assemble the package to finish, okay? It's correct. Probably. Right? Probably. Come on, teacher. We're going to see the answers later. It's number two, mix. Mix all ingredients to make the chocolate tablet. ¿Verdad que una se repite, teacher? Yes. Okay. No, pues sí. Pongamos eso. Grupo. Grupo de control de calidad. Porque en la número 2 la ocupamos como, ¿qué? Como para mezclar, para moler. Es que grown está, bueno, no sé si es como... Do you have any questions, Roxana? Sí, con grown se refiere a la acción de moler. Ground, sí. Ground es moler. Sí, ¿verdad? Sí. Infor sería informar. Es formar. ¿Y assemble qué sería? ¿Cómo? Assemble, ¿qué es? Assemble como armar. Ajá, armar. Armar, pero el orden, más que todo tenemos duda. Ok, ya lo vamos a checar, cuando ya esté listo lo vamos a checar. Okay. Sí, porque... don't worry about that. Bueno, entonces tenemos que... ¿Se conectó? No. Sí, pero... Do you have any question, guys? No. No. No? No. Sure? No. Yes. Okay. Ay, está temblando. ¿Verdad que sí? Yes, sí. Ay, sí. Está temblando. Sí. Ya pasó, ¿verdad? Sí. Wow. Qué fuerte. Sigue temblando. Sí, sigue temblando. Uy, sigue temblando. Ya estuvo, ahí quedas. Todavía sigue, ¿verdad? Sí, todavía sigue. Sí, todavía. Aquí estoy. Okay, creo que lo voy a reunir a todos para que no cunde el pánico. Vámonos. Okay. Creo que los demás se fueron. Del susto se desconectaron. Salieron corriendo todos. Se le fue el Inter, teacher, no piensen mal. Sí, se ve el Inter, ¿verdad? Cuando está lloviendo. Cuando está temblando.
Okay, let's see the answers. Okay, just give me one moment. Give me one second, guys. Okay. Let's check the answers. I know that they were a little bit difficult to answer, right? They were just a little bit, but we're going to try to see what we got, okay? Now, just let me check here. My internet is going down. ¿Sintieron el temblor? Sí, compañero, está más asustado todavía. Es que aquí sí se sintió fuerte con la compañera que estaba, dice que no lo sintió. ¿Qué? ¿Y a dónde vive la que no lo sintió? En el aire. Estaba bailando. Fuerte. Y es que quizás no le llegó hasta allá. Yo vivo aquí en Opico, pero bien suave lo sentí. What? No, aquí lo sentí yo primero cuando estaba con Mario hablando y de repente lo sintió él también. O sea, que yo le di el compañero cerca de San Salvador. Y el compañero no lo sintió, no sé quién es. Yo no sentí. ¿Qué? Ah. Ay, ay, él vive hasta el otro lado. Estoy ya sea por en la costa. Ya dormido. Sí. Ya no le llegó, no se sintió. Aquí sí fue fuerte. Sí, sí fue fuerte. Y yo lo sentí bien suave. Y dicen que se movieron todos los árboles. Todo se movió, sí. Más que no puedo salir corriendo como con la operación. ¿Cómo salgo corriendo? En recuperación. No puedo salir corriendo con las piernas como las tengo. Aquí me quedo. Bueno, gracias a Dios que no pasó más. Sí, y eso es bueno porque libera presión la tierra. Ya no hay terremoto por tu plazo. Primero Dios. Creo que solo yo no sentí el terremoto. It was very, very good. Very hard. Very hard. Yeah, very hard. Very hard. So, déjenme por un momento, chicos, voy a apagar la cámara porque el internet se está bajando mucho y no quiero perder la conexión, ¿ok? Okay. No es porque quiera, sino que porque es mejor así a desconectar la clase. Vamos a ver el number two. Carlos Mario, what do you got in number two? In the number two, I got the mix. Mix okay. All the ingredients to make the chocolate tablet. Okay, very good. Mix all the ingredients. Repeat, ingredients. Ingredients. Okay, very good. Let me put it here. Ingredients. Mix all the ingredients. Thank you. Choose another person, Carlos Mario. Mario. Mario, dice Mario que está tomando agua que se le va a bajar la muñeca. Ok, Francisco. Francisco Nehemías. También anda tomando agua, creo yo. Nelson. Nelson. Ground the cocoa beans into the powder. Ground the cocoa beans into the powder. Okay. Powder. Into the powder. Yep. That's correct. Let's continue. Delmi. Delmi is not here. Delmi ni se conectó. No se conectó. Déjenme chequear los nombres entonces. Quiero ver, Roxana Elizabeth. Hola. Roxana, go with number three. Quiero ver. ¿Cómo se dice mezcla? Use the verb. ¿Qué verbo utilizó? Level.
Learn. Ah, no, form. Form the powder with milk. Huh? Por favor, dígame qué verbo utilizó para completar la, la oración número 3. Grow. Teacher is number 4. Uh-huh. Habíamos colocado mix, teacher. Mix, okay. Uh-huh. Mix, mix the powder with milk. Okay, good. Let's continue. Mauricio. Okay, okay. Sería 1, 2, 3. La forma, no, o la five. Sí. Ahorita, pero 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ensamble. Ensamble. Assemble. The chocolate. Assemble. The chocolate. Pancake. Pancake. To finish. Okay, thank you. Let's continue. Carmen René, what do you have? Form a simple past. Form a simple past. Okay. Dionelli. Assemble the pancake. Assemble the pancake. Package, no dice pancake. Pancake es el que nos comemos. Pancake, delicioso. Los domingos hay que comer pancakes. Pancake. Pancake. Right? Este es package, como las cajitas que utilizamos para hacer regalitos. Right? Package. And the last one, Ana Mercedes. No, it's okay, it's okay. You can make mistakes. Usted se puede equivocar todo lo que quiera. Ana Mercedes. Bueno, había elegido assemble, assemble. And the last one? Assemble. Uh-huh. Okay. Now, we're going to put here the answers. Let's check. Mix all the ingredients to make the chocolate tablet. Voy a leer las oraciones. Por favor, pongan atención a la pronunciación. Así ustedes participan también. Okay? Pongan atención. Vamos a leer las oraciones de nuevo. Give me a moment. Oh my God. Okay, let's go with the first one. Mix the ingredients to make the chocolate tablet. Correct. Ground the cocoa beans into powder. Correct. Mix the powder with milk. That is also correct. Assemble the chocolate package to finish. Correct. Form a simple paste. That is also correct. Then in this one, we are going to change because assemble the package. Incorrect. Assemble quality in control. Incorrect. What other answer do you have for this one? Assemble the package. What other answer do you have? Ground. Ground the package. No, imagine no. If you ground the package, you will destroy it. Teacher, en la última no sería check. Check, okay. Check quality package. In quality control. Yes, that is correct. Check quality in quality control. What would be assemble the package? What could be the other answer? Uh-huh. That's what I put first. Oh. Change with Mario. Okay. Label. Label. Yes. Label. Label. Etiqueting. Label. Label the package. Right? Label the package. So this will be the answers that we are going to use for our exercise. Now, I want you to read one more time these sentences, okay? Jose Daniel, read the first one. Separate. Ya les leí. Dijimos ayer que íbamos a poner atención a la pronunciación, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Voy a leerlas una vez más. Por favor, pongan atención para que ustedes vayan mejorando poco a poco. Okay, todos, por favor.
separate the raw materials to get only the best cocoa beans. Mix all the ingredients to make the chocolate tablet. Ground the cocoa beans into powder. Mix the powder with milk. Assemble the chocolate package to finish. Form a simple paste. Assemble the package. Oh, sorry, label the package. Label the package. Check quality in quality control. Okay, now Jose Daniel, go with the first one. Separate the raw material to get only the best cocoa beans. Okay, separate, repeat. Separate, separate. Separate, very good. Thank you so much. Now let's continue with number two, Laureana. Mix all the ingredients to make the chocolate tablet. Very good. I like that. Mauricio. Hello. Mix. Ah, no, sería la ensamble. No. Pongan atención, por favor. A la uno, dos, tres. La tercera. Grow the cocoa beans into powder. Okay. Repeat after me. Ground the cocoa beans into powder. Ground in the cocoa beans in the powder. Into powder. Into powder. Okay. Let's continue there. Margarita. Mix the powder. Why mix? Powder. 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 Why milk? Okay. Powder, powder with milk. With milk. Okay, good. Good. Continue. Together. Arteaga. Hi, coach. Assemble the chocolate package to finish. To finish. Good. Let's continue there. Carmen René. Form a simple paste. Exactly. Paste. Very good. Next one, me. Perdón, ¿yo? ¿Es Nelson Domínguez? No escucho bien. A mí, yo, teacher. Hola. Hola. Teacher, ¿se le escucha cortado o no se le oye? ¿Me escucha? Hola, hola. No, no se escucha. No, teacher, a lo lejos. Permítame. Se corta el audio. ¿Y ahora me escuchan? Hoy sí. Hoy sí. Yes. Ok. Nelson. Label the page 8. No, ¿cómo dijimos que se pronunciaba? Package. 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 Very good. Label the package. Very good. And Ana Mercedes, the last one. Check quality in quality control. Okay, very good. Very good. Check quality in quality control. Excellent. Very good. Vamos a hacer un ejercicio. La próxima vez que participemos con pronunciación, que va a ser en el próximo, ya en unos próximos minutos, vamos a evitar cerrar nuestra boca cuando estamos hablando en inglés. ¿Okay? Vamos a tratar que cuando estamos hablando, lastimosamente ahorita no me pueden ver por el internet, pero vamos a tratar. Si yo digo powder, voy a quitarme las manos que tengo así, apoyándome la cara o cualquier cosa que tenga en la boca, voy a dejar mi boca disponible para poder pronunciar correctamente. Powder.
José Daniel, repita. Powder. Powder. Ok, ¿vieron lo que él hizo? Es exactamente lo que estoy pidiendo. Ok. Si utilizamos, no es, cualquiera que les haya dicho que tienen que hablar así, sí, con la boca cerrada, porque van a hablar inglés mejor, está en lo incorrecto. Ok. Somos principiantes, debemos exagerar nuestra pronunciación, porque cuando ya vayamos avanzado, vamos a hablar de una forma mejor. Ok. Ok. Powder. Very good. Package. Package. Repita, José, Nelson Domínguez. Package. 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 Very good. Miss Mercedes, repeat. Control. Control. Excellent. Control. Margarita, repeat. With milk. With. Margarita, ¿no está Margarita? Ok, ayúdeme usted, Helen Dionelli. Repeat, with. With. With, very good. Muchos decimos, al inicio decimos nosotros white. No, white es el color. Ok, este color, así como el fondo del libro. It's white. Right, entonces aquí vamos a decir with. Con. Ahí viene Margarita. 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 Repita conmigo, Margarita. With milk. With milk. Very good. With milk. Excellent. Now, ¿entendieron este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, ¿no hay preguntas? No. Okay, we're going to continue then with another activity. Right here. Ay, no. El temblor puso mal el internet. Okay. What are we going to do now? Okay. We are going to do here exercise number 6. Okay. We are in the same page of the book, right? Exercise number 6. In exercise number 6, Laureana, can you please read these instructions? Pair work. Pair work. Get in pairs and create a conversation using imperatives to order or give instructions to manufacture a product. To manufacture a product. Okay, very good. Now, I know that talking about manufacturing a product is going to be like this. Okay, this is manufacturing a product. Now, yesterday we talked about different products, right? Some of you talk about windows, atomizers, what was the medicine? Rhinoflu, right? Those are products. So you can talk about those like giving instructions to someone, right? Let's do this. La mayor, todos tenemos un jefe acá, ¿verdad? Todos tenemos un jefe. Okay, vamos a hacer una conversación entre un jefe y un empleado. ¿Ok? Y el que es jefe mejor porque ya sabe cómo, qué es lo que va a decir. Right? El que ya tiene empleado ya sabe lo que va a decir. Entonces va a ser un jefe y un empleado. En ese caso, como ayer dijimos que ninguno hace productos, sino que tenemos servicios, no productos. Entonces lo que vamos a hacer es que él va a escribir la conversación en la cual el jefe le está dando instrucciones o advice al empleado. ¿Ok? Yo sé que no todos trabajan en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si Nelson trabaja en un hospital y yo trabajo en un supermercado, vamos a decidir entre nosotros cuál va a ser el escenario el que vamos a utilizar, ya sea el supermercado o el hospital. ¿Ok? No vamos a hacer de los dos porque si no, nos vamos a llevar 5 horas. ¿Okay? Vamos a hacer una conversación chiquita. ¿Qué le dice el jefe al empleado? ¿Okay? Usemos imperativos, usemos simple present, para crear nuestra conversación. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Pueden utilizar las what clauses también. Utilicen what clauses si pueden.
Si se recuerdan cómo utilizarlas, háganlo, por favor. Okay. Ahora, esta conversación va a ser de dos, empleado y jefe, right? Pero habemos 15 personas. Porque vamos a ver si queda acabar. Sí, yo soy número 15. So we're going to start working here. Right. Dos, dos, dos. One moment. Vamos, entonces, por favor, denle clic ahí al botoncito de unirse. Vamos a comenzar la conversación hoy. No se va a terminar porque nos quedan unos pocos minutos, pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo de qué vamos a escribir. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Vámonos, vámonos. Nehemiah, ¿le dio la invitación? Roxana. Nehemiah. La mayoría dijo que era de servicio. ¿Perdón? De servicio, dijo. Miss. Sí, dígame. Miss, cualquier conversación es, ¿verdad? Sobre servicios. Sobre, sí, sobre, porque ustedes no crean producto, ¿verdad? No. No, entonces sí, le sale mejor sobre servicios. En mi trabajo, ¿no? Y en el mío tampoco. Ah, ok. ¿En el suyo, Margarita? ¿Y qué dijo? Sí, crean producto, este, medicamento, un laboratorio. Ok, ¿y usted sabe cómo los crean? ¿Para qué? ¿Para que puedan? No, porque yo soy de limpieza. Ah, pues entonces pueden hacer ya sea que alguien le diga cómo hacer ciertas cosas de la limpieza o eligen el trabajo de Mario. Ustedes van a decidir. ¿Ok? Yo digo que elijamos el trabajo de Mario. Okay. Vaya. Okay. See you in a moment. Okay. Vaya. Diría que es de escoger un producto más. No sé, algo fácil. Digo ¿un yo, producto? No cueste. Digo yo. O un servicio. No sé qué. Así como el ejemplo que estaba ahí. En el libro está un ejemplo. Ajá, lo del chocolate. Del chocolate, ajá, exacto. Ajá. Más o menos así. De cómo elaboramos, digamos, que vamos a procesar café. No elaborarlo, ¿verdad, Ticha? No, o sea, es donde vayan como órdenes, instrucciones. Exacto. Ajá. Ay, no sé. Es que lo mío solo es comprar, no me viene. No se me viene nada ahorita, solo comprar. Bueno, dígame usted, trabajemos con ese. Yo qué. Es que molamos café. ¿Cómo? Este, el proceso de café. ¿El proceso del café? Ajá. Pero no vaya a copiar el que ya está, porque así no tiene sentido. Uh-huh. No, es el chocolate. ¿O no? Yo... ¿Cómo hacer un café? Bye. Vamos ajá. A ver. Ahí me va a sorprender, ¿ok? Primero hervimos el agua, la vamos a poner. Y vaya. Perfecto, me parece bien. Usted le va a decir a ella. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí nos vemos. Ok. Sí. Sí, sí, sir. Sí. Sí. Sí.
Miss. ¿Y dígame? Sí, dígame. No, teacher, aquí viendo como what the product miss. Ah, okay. The boxes. Ahí sería la pregunta. Entonces sería could you stay? Stay. Y ahí tú me contestarías. Of course. ¿Te parece? Sí, está bien. I'm staying. Ajá. Hoy me indicarías, oh, o sea, con un imperativo, cubrirás tal área. O trabaja en... ¿Work in qué? En emergencias. Ajá. Entonces sería, como sería futuro, ¿verdad? Will you work? O sea, es una orden en presente, imperativa. Es una indicación. ¿Trabajarás en emergencias? You work in emergencies. No, work. Solamente work. El verbo en su forma simple. Ok. Work. Está en el suelo. En the floor. Please check the how do you say turkey, right? Turkey, huh? Turkey. Turkey. Any questions? Okay. No, teacher. Aquí. Okay, lo sigo escuchando. Excellent. We're trying. Perfect. Esperemos que nos salga bien. ¿Cómo se dice descongelar? Descongelado. Defrost. 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 Descongelar. Uh-huh. It's totally. There is this. Uh-huh. It's defrost. Yes. Tanto que he visto la película de Jack Frost. You can say also defreeze, right? Sí. Frozen también. Sí, es congelado, allá. Yeah. Ah, la Frozen ya se congeló. También, esa me ha tocado que verla más veces por mis hijas. De memoria se la puede. Sí, palabra, hasta la música. Let it go. Oh my God, ya. Yeah. Sí, en inglés y en español. Oh, por Dios. Era hasta 2-3 veces diarias. Ay, por Dios. Oh my God. La famosa Moana y todo eso. Y ahora Encanto. Si me preguntan, ya la vimos también como 4 veces. Me había salido, tenemos una página ahí donde la vemos y ni siquiera había salido y la vimos así medio chueca, pero la vimos. Pero la vieron. No perdonan aquí. Se echaron el estreno. Ah, sí. Ok. Ok, bueno. Perfecto. Lo tengo que trabajar entonces. Voy a otro grupo. Thank you. Ok, Francisco. Entonces, aquí es conversation. Please tell Miss una consulta. Dígame. Bueno, vamos a hacer algo, un diálogo de limpieza, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, yo le digo a la compañera, when cleaning will be
carried out in sector 3. Ella me podría decir, in the afternoon it will be done. En la tarde va a estar hecho, sí. In the afternoon it will be done. Puede sí. decirlo mejor. It will be done in the afternoon. It will be done. In the afternoon. Las frases de tiempo que nos dicen en qué momento se hacen las cosas se ponen en un 90% al final de la oración. Ah, ok. Uh-huh. Ya lo de tiempo se dice al... al final. Ok, está bien. Okay, perfect. Va. Gracias. Thank you. See you in a moment. Vaya, pues, así lo podría poner. Dos. ¿Sí? Va. Ya no sé. Porque ahí se no. Ahí no, entonces sería. Sería como. Hello, Rubén. I need you to order me all Dantiflu. All Dantiflu. I need you. Entonces abajo ponemos Rubén. Rubén. No sé si podemos. Poner Oscar, por supuesto. Oscar, of course, por supuesto. Y... ¿Tiene alguna pregunta? No, formulando la, lo que está contestando Rubén. ¿Qué sería Oscar? Okay. Por ejemplo, es que lo primero lo que el jefe dice es, hello, Rubén, I need you to order or the anti-flu. No, sería, hello, Rubén, I need you to order me all the anti-flu. Yo necesito que me hagas un pedido de todos los antigripales. I need you to order. Order me all the antiflu. Ajá. Que me haga los pedidos de todos los antigripales. Ajá, y Rubén le dice, of course, ¿me comparte las ventas mensuales? ¿De los productos? No, pero ahí le tiene que... Está muy complicado. Le tiene que... Como es personal, entonces tiene que pedirlo. Compártame, le puede decir. O sea, que le den la orden. Solo así. Bueno. Share me the monthly sales. Oscar, share me the monthly sales. Bueno. Compártame las ventas mensuales. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, porque ahí le está dando una orden que se la dé. O deme. O give me a... Teacher. Yes. ¿Tiene que ser una conversación larga o puede ser pequeña? No, es pequeña. Con tal de que use lo que hemos trabajado, no importa la cantidad, sino la calidad de lo que van a escribir. Ok. Okay, can you hear me? Yes. Yes. Perfect. So, let's wait for the others. Ya vienen. Okay. We're going to finish the conversation on Monday.
right? That's what you're going to do there. We are going to check if the conversation was correct. Recuérdense, por favor, con quienes han trabajado, porque con ellos van a trabajar, a terminar de trabajar el día lunes, ¿ok? Entonces, por favor, recuérdense con quién acaban de trabajar para armar los grupos de nuevo. Perfect. Porque es para que no trabajen fuera del horario de clase con esa actividad. Ahora, recuérdense que para este día, todos los viernes, debe quedar terminado el trabajo de la semana. Las únicas personas que ya terminaron son Carmen René, Helen Dionelli, Marlon Balmoris y Reina Margarita y Susana Esmeralda. Los demás no han tocado los ejercicios o solamente han hecho uno o dos ejercicios. Si alguien tiene un problema para entrar a la plataforma, por favor, ahí les escribieron hoy que hay una persona encargada de, no, por favor, no pidan copia, que hay una persona encargada del trabajo técnico. Entonces le escriben a ella directamente que tienen un problema con la plataforma. Ya si ella no les contesta, póngalo en el grupo y yo trato de que les los atiendan, porque a veces sí tenemos bastantes estudiantes, gracias a Dios. Entonces ellas están algo ocupadas. Ahora, asistencia, rapidito. Recuérdense que eso tengo que enviar notas hoy, entonces tienen que terminarlo hoy por la noche. Vamos a ver acá. Ana Mercedes Amaya. Present. Ana Laureana Vázquez. Present. Carlos Mario Avendaño. Present. Carlos René Rivas. Carmen René Calderón. Present. Delmi Guadalupe Gómez. Edgar Gonzalo Chacón. Elsa Merino de Vicheda. Francisco Nehemías Godínez. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. José Present. Daniel Meneses. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Marlon Balmoris Doña Rodríguez. Vamos. Maure Estela Orantes. Apaga el micrófono, por favor. ¿Cómo no? Si Roxana, si no está participando, por favor, apague su micrófono. Maure Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Presente. Reina Margarita Present. Martínez de Castillo. Presente. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Present. Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Presente. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Here, here. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so today is day number 4. It's supposed to be for Carlos René Rivas López, quien no se encuentra en clase. Entonces, alguien se va a quedar, se puede quedar en los próximos 10 minutos. ¿No? Nos vemos el lunes, chicos. Pasen un lindo fin de semana. Bye. Good weekend, everybody. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night, gente. Bye. Teacher, una pregunta. ¿Se va a quedar a los 10 minutos? No, solamente quiero preguntarle si podemos adelantar la clase de lunes para terminar la semana, solo han sido 4 días de tarea. Sí, pero son los temas, termina hasta donde hemos visto, hasta los imperativos. O sea, solo 4 serían entonces, 4 tareas. Son 80%, ya con 80% lo pasa. Solo hasta la tarea número 3. Hasta la 4 sería. Sí. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Okay. Feliz noche. Bye. Bye, guys. Bye, Nelson. Bye, Nemias. Ok, bye.